Dijo Jesús: no te ruego solo por los que creerán en mí, sino también por aquellos que prediquen todo acerca de mi doctrina, para que todos seamos una sola cosa, como tú y yo, Padre, que también ellos sean celestiales como nosotros, y así la gente del mundo crea como tú me enviaste, y que este mundo sepa que tú solamente me enviaste, y que eres tú
el que los has amado, como también a mí me has amado. Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Una vez más, gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos brindan de entrar a través de este medio a sus hogares. Y pues, José J. Valderrábano y producción, les damos la más cordial bienvenida y sobre todo la oportunidad que ustedes nos brindan de introducirnos más a este conocimiento fantástico acerca del Señor. Les saludamos como siempre, deseando que todo este argot de información acerca de las maravillas de nuestro Padre que aquí presentamos den por satisfecho sus expectativas y sea el esperado por todos ustedes. También sea el medio para catapultar el deseo propio en cada uno sobre aprender más acerca de nuestro Señor y de esta manera confirmar que el hombre nunca, nunca ni jamás ha estado solo, ni en la tierra, ni en el universo, y que Dios solo hay uno, no más. Confiando en que toda una semana sea tiempo suficiente, hermanos, para que puedan confirmar las evidencias que aquí presentamos, bueno, pues no duden que cualquier investigación que por cuenta propia ustedes estén realizando será de gran utilidad y que nos pueden hacer llegar todas sus dudas, sus inquietudes, y con muchísimo gusto les daremos atención para externarles una respuesta que ustedes esperan. No se desesperen, en poco tiempo retomaremos también los programas en vivo, precisamente para que haya participación de ustedes, y por lo pronto, si ustedes nos permiten, daremos seguimiento de esta manera con muchísimo gusto. No dejen de corroborar, por favor, la información presentada, ya que como se han podido dar cuenta, al día de hoy, hermano, les da la seguridad de que todo lo que aquí hemos expuesto y dicho es cierto, y que este conocimiento acerca del Santísimo no se debe limitar solo a lo que nos habían enseñado en los grupos religiosos, ya que ahora podemos confirmar que la ciencia es parte fundamental de Dios y de toda su creación. Por lo que, dejemos de lado el misterio, que se nos inculcó, y entonces a partir de hoy, velemos por hallar la ciencia real que Dios da a través de toda su sabiduría y su enseñanza. Recuerden lo que hemos dicho desde que se inició este programa hace 10 años. Tenemos un compromiso moral de saber la verdad. Y bien, amadísimos hermanos, antes de continuar en esta ocasión, vamos a insistir en que todos y cada uno de nosotros dejemos de lado las supersticiones, las costumbres de las que en ocasiones nos valemos para justificar nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y es que, hermanos, si ya sabemos que todo surge de la mente, entonces está en nosotros mismos el hacer caso omiso a lo que incluso nuestra propia familia, amigos íntimos y demás cercanos nos inducen a creer principalmente una sarta de fantasías carentes de toda sustentabilidad como lo es la superstición. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que todas aquellas acciones que se dejan de llevar a cabo o que se ejecutan por causa de la sugestión, son, hermanos, las causantes de ese acto negativo con que cotidianamente vivimos y en consecuencia nos vemos afectados. Si es viernes 13, bueno, a caminar debajo de una escalera, el ver un gato negro, soñar con tierra de panteón, etcétera. Nada de ello, nada, absolutamente nada, debe influir en absoluto en nuestras vidas, porque entonces, hermanos, de ser así, estamos creyendo que tales sugestiones tienen más poder sobre nosotros que Dios mismo. Y así la fe
en nuestro Padre, se pierde por desviar todo el crédito a aquello que no tiene ninguna influencia, ni negativa y mucho menos positiva, sino que somos nosotros, hermanos, quienes a través de nuestras fantasías y sugestiones les concedemos el crédito a tales pensamientos. Y lo anterior, hermanos, se sustenta en lo que así quedó escrito en Colosenses capítulo 2, versículo 18, que a la letra dice: que nadie los desvíe del camino correcto, afectando su humildad, enredándolos con cultos supersticiosos a los ángeles, metiéndose en hablar de cosas que jamás han visto, llenos en vano de la ignorancia de su propio ser. Así es que, fíjense ustedes que cuando, bueno, el Señor nos dice, se ponen a hablar de cultos a los ángeles y son estúpidos porque no tienen ni la más mínima idea de lo que es. Y hoy en día, nosotros sabemos, y esto claramente nos lo dice Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 12, y nos los confirma. Apocalipsis capítulo 21, versículo 21, donde nos dice que el aspecto de los ángeles es como las perlas. Entonces, arcángel significa depósito, caja, container, contenedor de ángeles. Y si ángel dice que así se le llama a los vehículos de forma esférica que se parecen a las perlas, entonces, amadísimos hermanos, nuestro Padre nos dice: no sean imbéciles, que nadie los desvíe del camino correcto, que nadie afecte su humildad. Solo los van a andar enredando con cultos supersticiosos a los ángeles, metiéndose en hablar de cosas que jamás han visto, llenos en vano de la ignorancia de su propio ser. Por tanto, si el nombre que se le da a los vehículos que transportan seres del espacio, pero que son vehículos en forma de esfera, al vehículo se le llama ángel. A los platillos se les llama querub. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que solamente una persona tonta, y es más, por ahí los pueden agarrar, porque hace unos días estaba yo checando un video de un roeg que se dice ser de aquí de Tehuacán, Puebla, que cómo ha hecho dinero, y él precisamente decía querubines. Yo no entiendo cómo el tipo se aprendió unas palabras en hebreo para, perdón el término, para apantallar a todos los que están con él, a todos sus borregos. Y el tipo dice los querubines. Recuerden ustedes que una palabra hebrea que termina con im, ya significa plural masculino. Querubim. Entonces, querubim, se dice, son los querubim. Son muchos. Pero es decir, los querubines, ahí nos estamos dando cuenta de que este tipo solamente les está tomando el pelo. Y lo peor, tomando el nombre del Santísimo.
para estirar la mano y pedir que lo mantengan. Y es que, hermanos, libro de Levítico, capítulo 19, verso 26, recuerden que Levítico significa fiestas de los levitas o importancia de los levitas. Entonces, uno de los preceptos que el Santísimo le ha ordenado a la humanidad es el escrito en el Levítico 19:26, que a la letra dice: no serás supersticioso ni adivino, hermano. Si Dios lo ordena de esta manera, es porque ninguno de nosotros debemos dejarnos influenciar por la superstición, creyendo que podemos alterar nuestro destino. No es importante si es de manera positiva o negativa, no. Conforme a cualquier diccionario enciclopédico, a la superstición, que generalmente es contraria a la razón, se le asocia a ideas de pensamiento mágico que no aportan pruebas ni evidencias científicas y que son emprendidas, podríamos decir, principalmente por personas de bajo contexto social e intelectual, lo que se traduce a que solo un imbécil, solo un ignorante, solo un estúpido se dejaría llevar por la superstición. Como aquellos que van y consiguen agua bendita y andan riega y riega el agua en el piso para que vendan. O aquel que se hace a la idea de que un cuadro, una imagen de San Martín Caballero. Ah, hay que ponerle alfalfa al caballo, ¿eh? ¿Sí sabían? Muchos le ponen su veladora y le ponen un ramito de alfalfa para el caballo de San Martín Caballero. Y ya se hacen a la idea de que son cosas mágicas. Hoy en día, en las tiendas esas de esoterismo, que hay hasta en los mercados, se los comento, con mucho conocimiento de ello, se los juro, ahora hay un líquido que se llama atrayente. Hágame favor, atrayente. Es un líquido que la gente riega para atraer a la gente. Hermanos, ¿quiere decir que entonces ese pinche líquido tiene más poder que el Santísimo? ¿Qué? ¡Pero qué imbéciles hemos terminado siendo! Estúpidos. Y para refuerzo de lo que aquí estamos exponiendo, así lo dijo el Señor y quedó escrito para la posteridad en el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículo del 10 al 13, que a la letra dice: no se encuentre en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija o a su prójimo por el fuego. Pero presten mucha atención, hermanos. Recientemente tuve oportunidad de hablar con una queridísima hermana de Jalisco y nos decía: no, hombre, mi hermano, cuando yo llegué a ver a mi mamá, estos ya la habían quemado. Y el Señor dice: no se encuentre en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija o a su prójimo por el fuego. Quiere decir que el Señor prohíbe la incineración.
Claro. Hoy en día, simplemente, hermanos, es una moda el cremar un cuerpo. Si alguno de ustedes dice, oye, ¿y qué está pasando en la India? ¿Qué es lo que hacen en la India? No, pues sí, tienen razón. Vaya. Pero hermanos, son otras culturas. Y yo creo, hermanos queridos, que aquí, pues como dice el dicho, ¿no? Cada quien que se rasque como pueda. Pero en el caso de nosotros, muy personal, debemos cumplir con lo que el Señor nos ordena. No se encuentra en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija o a su prójimo. O sea, no permitas ni que tu primo, ni que tu tía, ni que tu abuelita, etcétera, sean incinerados. Tampoco se encuentra en ti practicantes de adivinaciones. No quiero saber que en ti hay supersticiosos, ni medium, ni hechiceros, ni quien diga hacer encantamientos, ni quien vaya y pregunte a los hechiceros o a los magos, tampoco quien pregunte a los muertos. Sí, porque el Señor aborrece a cualquiera que hace estas cosas. Sé perfecto con tu Señor. Salud. Amadísimos hermanos, aquí viene la reflexión que nos conducirá a una valiosísima enseñanza. Si se nos está ordenando, sé perfecto con tu Señor, es precisamente, hermanos, porque ser supersticioso es ser imperfecto. Es cometer el error de confiar en una fantasía y dejar en último lugar a nuestro Padre Santísimo, que bendito sea su santo nombre. Dejar de lado su poder por darle ese sitio a aquellos o aquello que carece de toda ciencia y de toda maravilla. Pongamos un ejemplo, quizá un ejemplo hasta burdo para entender. ¿Sí? ¿Sí? ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Habla Pancho López? Y me gustaría saber, ¿cómo me va a ir en el amor y en lo económico? Es que, fíjese usted que mi mujer me dejó y me despidieron de mi trabajo. Con mucho, mucho, mucho amor. ¿Se acuerdan de aquel? Géminis. Géminis. A todos los de Géminis, ay sí, van a encontrar el amor, van a hacer mucho dinero. Ajá, cabrón, y los que murieron hoy de signo Géminis, ¿qué? ¿Qué se les dice? No se puede generalizar. Con esto nos damos cuenta que el hecho de que el zodiaco, repito, el hecho de que el zodiaco sea la colocación hermosa de las luminarias es para que nos maravillemos cómo el Señor nos presenta a través de las luminarias de las estrellas un león, nos presenta unos gemelos, nos presenta Acuario, nos presenta Piscis, etcétera. Pero ya somos nosotros los depravados que decimos,
Perfecto, sí. Géminis me está diciendo, hágame favor, la forma en la que están colocadas las estrellas, hermanos, el que le está diciendo es un ratero, ¿eh? Que ya se fijó que hay imbéciles como nosotros, que, bueno, sí, güey, ¿me puede decir de mi horóscopo? Sí, sí. Ajá. ¡Ay, sí! Bueno, gracias, ¿sí? Gracias. Dice que nos va a ir muy bien. Sí, que mañana vamos a recibir mucho dinero. Oiga, queridos hermanos, ¿ustedes creen que a una persona como esta le van a decir, oiga, en efecto, le vamos a decir su horóscopo, no sea huevón, póngase a trabajar, payaso, flojo, cochino, ni siquiera se baña, se va usted cada 8 días al baño ruso, cochino? No, 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 porque usted jamás volvería a hacer uso de este servicio. Es como la religión, hermano. Nos fascina, nos encanta escuchar cosas que nos endulcen el oído. Géminis. Sí. Pero ¿cuál es su nombre? Ah, pues Pancho López. Muy bien. A ver, permítame. ¿Va usted a sufrir un accidente el día de hoy? ¿Va a ser usted atropellado? ¿Y va usted a perder la vida? ¿Cree que se lo van a decir? No se lo van a decir. No se lo van a decir. Esto de las supersticiones, ¿sabían ustedes que es adictivo? Es como el juego. Miren, debemos amar y respetar a la familia. ¿Saben? Hay ladrones que se dicen parapsicólogos, se dicen los que son, según médicos, hay parapsicólogos, bueno, toda esa gama de imbéciles. Hermanos, esto es muy importante. ¿Saben qué les van a decir? Te están haciendo brujería, te hicieron un amarre, te tienen envidia. Acérquese a nosotros. Estamos en la 5B Sur 7519. Venga, concerte una cita, pero hágalo, hágalo ya. Y si usted llama en este momento, le vamos a hacer el 50% de descuento. Oiga, y le vamos a dar a usted el amuleto sagrado. El amuleto sagrado. Para que todo el mal se aleje de ti. Pero hermanos, ¿saben qué es lo peor? Que toda la bola de ignorantes, de borregos que creen eso, que escuchan y están pasando por una situación semejante, sí lo creen. Y entonces caen en esas redes de mentira y estafa. Y lo que pudiera haber quedado de fe en Dios para recuperarse y salir adelante, se concentra en confiar en esa fácil solución para así no tener que hacer sacrificios de no ser el económico, pues se lo va a bailar, ¿eh? Porque hay que pagar el amuleto. Ah, y les comento, hay unos tipos que se la pasan algún tiempo en distintas localidades, utilizan el radio, agarran a toda la bola de borregos, hermanos, los hacen vender sus casas, o los hacen que les entreguen sus casas a su nombre, para así poder quitarles
el mal. Así, hermanos. Miren, es vergonzoso terminar siendo títere de la gente. Por eso es la insistencia de nuestro Padre en dejar de lado todo tipo de supersticiones, de costumbres, deshacernos ya de todos esos mitos, fantasías, tabúes, etcétera, que a través de la historia, hermanos, cada vez son más. Pero lo peor, que perversamente, además de que tergiversan la realidad, no solo confunden a las personas, sino que las alejan cada vez más de nuestro Señor. Miren, simplemente reflexionemos, hermanos. Si está escrito que solo Dios pone reyes y quita reyes, y ejemplo de esto es el rey Nabucodonosor, a quien Dios le quitó el trono, lo dejó en la miseria, lo hizo comer plantas del bosque, lo hizo bañarse con el agua de la lluvia, pero también le devolvió su grandeza tras entender una gran enseñanza con tal experiencia. Entonces, ¿por qué queremos creer que toda esta bola de ladrones, charlatanes, que se dicen magos? Ahora hay unas pinches viejas que se dicen tarotistas, curanderos, hechiceros, medium. Son los que van a hacer que nuestra debacle cambie por completo y llegue hasta nosotros la grandeza. Ellos mismos, hermanos, ellos mismos no han salido de la miseria en que se revuelcan. Y ofrecen maravillas a los que se les acercan. Esto es estúpido. Pues así de irónico y absurdo somos cuando nos comportamos de esa manera. Porque no dejaremos de insistir en esta ocasión que toda clase de supersticiones, tradiciones y lo peor, sugestiones, es decir, todo aquello que no tiene relación con Dios y con su ley, pero que ofrece ser la solución a nuestras desgracias, es falso. Solo nos aleja de Dios y nos conduce al camino de la muerte, porque ahora ya sabemos que Dios aborrece a todos aquellos. ¿Sabían ustedes, hermanos, que un día como hoy, 15 de enero, pero del año 1951, en Alemania Occidental, Ilse Koch, conocida como la bruja de Buchenwald, esposa del comandante Karl Koch, del campo de concentración de Buchenwald, es sentenciada a prisión perpetua. A esta mujer se le conoció por haber sido quien creó diversos objetos con la piel de los prisioneros, caracterizados por tener tatuajes. ¿Sabían ustedes que un día como hoy, 15 de enero, pero del año 2005, el satélite SMART SMART 1 de la ESA, por sus siglas en inglés, Agencia Espacial Europea, orbitando alrededor de la Luna, descubre calcio, aluminio, sílice y otros elementos en la superficie lunar. Entrañables y amadísimos hermanos, es importante que no olviden que esta información tan valiosa y relevante
como la que les estamos presentando. Bueno, en los próximos días les hemos prometido que retomaremos y la publicamos por el momento solo en las redes sociales de manera general. Así que estén atentos, hermanos de Facebook. Nos pueden ver o sintonizar como Yosef Ben Aharón. Soy su servidor, José, hijo de Aarón. Aharón, correctamente dicho. En Twitter nos encuentran como arroba JJ Valderrábano. En WhatsApp, muchísimas gracias a los hermanos que han tenido la gentileza de llamarnos al 2211-85-9189. Repito, 2211-85-9189. Mándenos sus mensajes o comuníquese directamente con nosotros, ya sea al teléfono o ya sea algunos hermanos que nos ubican por WhatsApp. Les prometemos que la próxima semana estaremos modificando nuestra, ¿cómo se llama? La escenografía, porque, parece que me veo muy abajo, y como que me veo más gordo, ¿no crees? Sí, cuidado, por favor. Hay que cuidar la imagen, ¿no? Para los hermanos. Bien, hermanos queridos, no nos dejen de contactarnos. WhatsApp 2211-859189. Hermanos queridos, el día de hoy, en nuestra sección que se titula La Imagen de la Semana, presentamos a ustedes esta imagen que nos ilustra una fantástica, yo me atrevería a decir, y valiosísima reflexión. Y esta, a la letra nos dice: la primera vez que me engañes será culpa tuya. La segunda vez, la culpa será mía. Repito, y esto va para la humanidad entera: la primera vez que me engañes será culpa tuya. Pero si me engañas por segunda vez, el que se deja engañar ya soy yo. La culpa será mía. ¿Qué quiere decir esto? Entendamos que todo lo relacionado a Dios, no debemos solo dejarnos llevar por lo que escuchamos en primera instancia, sino que así, como todos ustedes, los que forman parte de la última advertencia, lo hacen, que nos escuchan y van y corroboran que la información sea fidedigna, que las citas sean ciertas, etcétera, pues así exactamente debemos ser en general cuando alguien llegue y nos quiera inducir a creer algo sin sustento y que al cuestionarlo simplemente se limiten a decirnos que esos son misterios de Dios, porque en ese momento donde por segunda vez nos están mintiendo, entonces, hermanos, pasa a ser nuestra culpa. Porque antes de preguntar por segunda ocasión, debimos primero investigar lo que nos argumentaron. Si esto es cierto, es falso. Si tiene sustento. Pero si solamente creímos y confiamos, entonces nos dejamos llevar en adelante. Y ya los culpables de dejarnos llevar por esos argumentos, ya somos nosotros. Por eso es que el día que llegue nuestro Padre, no va a caber en nosotros la excusa de que mi Padre me dijo, mi Madre me enseñó. No, y menos llegar a viejos y ser o terminar siendo unos ignorantes. Porque en nuestras manos está confirmar si lo que nos dicen es cierto o de plano es falso. Y ni siquiera eso hacemos, hermano. Miren, somos tan pero tan flojos y tan conformistas
que lo que nos dicen nos llena, nos halaga, nos reconforta tanto que preferimos seguir creyendo que todo es color de rosa. Y cuidado, cuidado, porque puede ser todo lo opuesto. Y aquí, hermanos queridos, quiero hacer un paréntesis, obviamente sin salirnos del tema. Les voy a platicar sobre una leyenda muy valiosa, fantástica, que ustedes van a entender perfectamente por qué se las narro. Se titula Abriendo Puertas Sin Miedo. Fíjense, hermanos, esta era una tierra de guerra, donde había un rey que causaba espanto, pues a sus adversarios los mataba, los llevaba a una sala donde, de un lado, había un grupo de arqueros, mientras que del otro, una inmensa puerta de hierro sobre la cual se veían grabadas figuras de calaveras que estaban cubiertas de sangre. Y en esa sala, el rey les hacía formar un círculo y les decía: ustedes pueden elegir entre morir a flechazos por mis arqueros o pasar por aquella puerta. Detrás de esa, yo los estaré esperando. Y todos elegían ser muertos por los arqueros. Un día, después de que terminó la guerra, un soldado que por mucho tiempo había servido al rey, se dirigió ante él y le dijo: señor, ¿me permites hacerte una pregunta? Y el rey le respondió: dime, soldado. Y este le dijo: señor, ¿qué había detrás de la puerta? A lo que el rey le contestó: ve y mira tú mismo. El soldado entonces abrió temerosamente aquella puerta, y a la medida que lo hacía, rayos de sol entraron y la luz invadió aquel ambiente tenebroso. Y finalmente, sorprendido, descubrió que la puerta se abría sobre un camino que conducía a la libertad. Hermanos, el soldado, embelesado y sin palabras, solo miraba a su rey, quien le dijo: yo les daba la oportunidad de hacer una elección, pero por temor, ellos preferían morir que arriesgarse a pasar esa puerta. Hermanos, ¿cuántas puertas dejamos de abrir por el miedo a arriesgar? ¿Cuántas veces perdemos la libertad y morimos por dentro solamente por sentir miedo de abrir la puerta de nuestros sueños, de nuestras metas, de nuestras vidas? Y así sucede por temor a los aliens, a los marcianos. Así sucede, hermanos, por temor a los enanos verdes. Preferimos dejarnos llevar por las mentiras de las religiones y los gobiernos, sin saber que detrás de lo que tenemos está el mismísimo Dios. Sigamos conociendo la correcta interpretación y la aplicación de los estatutos y preceptos que nuestro Padre nos ha ordenado seguir, nos ha ordenado cumplir con su ley santísima, y que hoy, continuando con la secuencia del orden de estas leyes, nos toca analizar lo que nuestro Padre ha ordenado en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 8, que la letra nos dice:
Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Amadísimos hermanos, esta cita es muy importante entenderla con claridad porque nos refiere a aquellos de pensamientos sanos. Recordemos que el corazón del ser humano es el cerebro y que este es donde se gestan pensamientos tales como amor, caridad, bondad, justicia, pero también la codicia, hermanos, la soberbia, la perversidad. Por ello es que solo los que sean de corazón limpio, o sea, de mente limpia, dice el maestro, los de pensamientos sanos, de pensamientos justos, etcétera, serán los que verán a Dios, porque ellos serán juzgados conforme a la ley y serán encontrados obedientes de la misma y sumisos y amorosos de Dios. Por lo que sus acciones serán limpias de todo mal y así serán llevados, como ustedes, amadísimos hermanos, por haber sido encontrados limpios de corazón, solo alabando y enalteciendo y pensando y glorificando a Dios. Una vez más queremos agradecer a nuestros hermanos que semana a semana nos comparten valiosísima información en imágenes como en noticias con las que este programa se ha visto también enriquecido. Se les da el sustento bíblico con citas precisas que al mismo tiempo nos explican y sustentan la relación que existe entre la variedad de acontecimientos históricos y contemporáneos con lo que nos ha sido advertido por nuestro Padre a través de nuestra vida. El día de hoy, hermanos, queremos expresar nuestra más profunda gratitud a nuestro queridísimo y entrañable y amadísimo hermano Don Aarón Cárdeña de Yucatán, México, quien muy amablemente nos comparte esta maravillosa, fantástica, increíble ilustración, donde se puede ver un imbécil rechazando los ídolos que otro le está ofreciendo. Y el siguiente texto: no, gracias. Yo solo adoro al Creador, no a algo creado. Y es que, hermanos, si Dios ordenó que no se le debe representar de ninguna manera, con ninguna forma, bueno, así debe cumplirse, hermanos. De lo contrario, la idolatría adquiere el amor que a Dios le pertenece, hermanos. Y así quedó escrito el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 22 y 23, que a la letra dice: y dijo el Señor: ustedes han visto cómo yo únicamente he hablado desde el cielo. Por tanto, si solo escucharon que yo hablé desde el cielo, no hagan de mí ninguna figura o imagen de ídolo, de madera, ni de piedra, ni de plata, ni de oro, con las que intenten representarme. Y asimismo, hermanos, en Oseas capítulo 4, verso 12, nos enseña lo que a la letra dice: las naciones del mundo ya no consultan a Dios, sino van y consultan a sus pedazos de madera. Y si creen, tienen fe ciega en que son sus palos los que les responden. Es porque la vida que le han dado a sus religiones los ha engañado y le han dado la espalda a su Dios. Por eso, hermanos, debemos honrar y amar solo a Dios. Él es el Creador, no existe nadie más. Hermanos, no hay nada
más grande que Dios. Solo el Creador es Él. Es Dios nuestro Señor. De igual manera, expresamos nuestra más profunda gratitud a nuestro entrañable y querido y amadísimo hermano, don Juan Gerardo Carrión Vargas, de Torreón, Coahuila, en la comarca lagunera, aquí en México, quien muy amablemente nos comparte esta maravillosa ilustración, en donde se puede ver, hermanos, la evolución de un hombre durante su proceso de honra. Y el siguiente mensaje. La verdadera evolución ocurre cuando el hombre reconoce a Dios y se humilla ante Él, hermanos. Y en verdad que sí existe evolución, pues ser humildes ante Dios nos hace entender que solo es Él es digno de honra. Honra es respeto. Y es así como dejamos de ser ignorantes para conocer la verdad, alejándonos de la adoración a la idolatría. Para amar solo al Creador. Y así encaminarnos, hermanos, a la vida y alejarnos de la muerte tormentosa que está por venir. Pero no solo eso, nuestro amadísimo hermano don Juan Gerardo nos añade este comentario. Esta es la verdadera evolución humana. Y queridos hermanos, la reflexión de esta semana se basará en la sabiduría árabe, que a la letra nos enseña lo siguiente. Admirar a aquellos que tienen más que nosotros, repito, admirar a aquellos que tienen más que nosotros, definitivamente afecta nuestro aprecio por aquello con lo que hemos sido bendecidos. Hermanos queridos, esta es una cita valiosísima, porque nos hace referencia a que debemos aprender a apreciar lo que tenemos sin importar cantidad, calidad o cualidad. Es una bendición de Dios para todos nosotros, porque tenemos lo que va a ser útil para el correcto desenvolvimiento de nuestras vidas. Entrañables y queridos hermanos, el día de hoy vamos a conocer un tema que a muchos de ustedes les ha causado inquietud. Y precisamente por la incertidumbre que este ocasiona. Hermanos, vamos a conocer las pestes de hoy, profecías de la antigüedad. Así que sin más preámbulos, iniciemos. Antes que nada, hermanos, debemos entender que peste es un término principalmente utilizado en la antigüedad para referirnos bíblicamente a la definición de cualquier diccionario enciclopédico. Y esto es, peste significa una enfermedad infectocontagiosa, repito, infectocontagiosa que afecta tanto a animales como a humanos en un mismo lugar
y durante un mismo periodo. 2. Peste es enfermedad epidémica contagiosa que genera una gran mortandad. Y 3. Cosa, persona o hecho nocivo y perjudicial. Y para mayor referencia, hermanos, entre los sinónimos de peste se encuentran contagio, infección, calamidad, enfermedad, epidemia, etc. Lo que nos conduce a tomar seriamente en consideración que los hechos que actualmente se están suscitando alrededor del mundo están perfectamente diseñados de tal manera que en la humanidad se siembre más caos, más confusión, más temor y algo aún peor, más ignorancia. Y si alguno se pregunta, ¿por qué sería un diseño previamente estructurado? Bueno, pues precisamente para hacer valer el dicho de todos y cada uno de aquellos que, considerados expertos, clasifican al ser humano a cambio de intereses y no lo preparan para lo que está por venir. Contrario a lo que está sustentado en las Sagradas Escrituras, donde a la humanidad se nos ha hecho saber lo que está por venir y no hemos querido atender a tales llamadas de atención por creerlas viejas, pasadas o meras historias narradas como un acontecimiento relevante en un tiempo ya transcurrido. Es importante, hermanos, entender con claridad que las pestes o enfermedades que actualmente y a través de la historia han acontecido, podríamos decir que forman parte de las profecías que se nos advirtieron sobre la consecuencia de nuestras propias acciones. Y así se sustenta, hermanos, en Jeremías capítulo 32, verso 24, que a la letra dice: miren en las alturas las máquinas de guerra que vienen contra la tierra para tomarla. Y cómo ya está para caer en manos de los varones que pelearán contra ella. Pelearán con armas, con hambre y con enfermedades. Ha llegado el tiempo, como tú, Señor, lo dijiste. Asimismo, hermanos, Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, a la letra nos dice: y después de subir, pude ver delante de mí que habrá otro caballo, pero de la raza amarillenta. Y su gobernante, que quiere decir su jinete, era la mismísima muerte, pues solo pensará en provocar el infierno y será poderoso por gobernar a la cuarta parte de los habitantes de la tierra, por lo que empezará a matar a la gente haciendo guerras, consumirá el alimento de todos los hombres, provocará muchísimas enfermedades por ingerir animales salvajes como alimento. Y hermanos, se sabe que esto último que se está viviendo como COVID es precisamente por haber ingerido alguna persona murciélago. Pero pues quizá algunos se pregunten, ¿por qué Dios, si Él es bueno, ¿por qué haría algo así tan tormentoso? Hermanos, la respuesta está en nosotros mismos, ¿eh?
Miren, esto es muy sencillo. Si Dios nos ordenó amar a nuestros prójimos, como se sustenta el libro de Levítico, capítulo 19, verso 18, que a la letra dice: no te vengarás, no serás rencoroso, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en vez de ello, lo odiamos, le envidiamos lo que tiene, lo despreciamos por su aspecto, lo sometemos por su condición social, etc. Es una consecuencia obvia que exista una repercusión por dicho actuar, pues nos fue advertido, hermanos, como igualmente se sustenta en Romanos capítulo 13, verso 18, verso 8 al 10, que a la letra nos dice: no le debas nada a nadie. Ámense los unos a los otros, pues el que ama a su prójimo cumplió con la ley. Porque no adulterarás, no asesinarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no desearás. Y si hay otro mandamiento en este juicio, se comprende abreviadamente en amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad, escuchen, la caridad no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es la caridad. Consecuentemente, hermanos, somos los mismos seres humanos los causantes de nuestras desgracias. Y no es entonces Dios, nuestro Padre, el sanguinario, el castigador, que comercialmente en mucha literatura se refiere sin sustento, sino que Dios mismo nos advirtió que nuestras acciones, sin importar sean buenas o malas, tienen consecuencias. Y por eso Dios anticipó los resultados de los actos que cada individuo realiza en vida. Hoy, para muchos de nosotros, hermanos, que con la adversidad económica, material e intelectual en que se vive, pues suena irónico, ¿verdad?, que aún hubiera un castigo ante tales desgracias. Pero estas son precisamente parte de lo anticipado en la antigüedad, en todas las culturas del mundo. Esto es lo que nos fue advertido en Jeremías capítulo 16. Que a la letra dice: y dijo el Señor, de dolorosas enfermedades morirán, no serán llorados ni tampoco sepultados, quedarán como estiércol sobre la superficie de la tierra, morirán por arma, por hambre, y sus cadáveres serán como comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. No entren a ninguna casa de luto, ni vayan a llorar, ni a expresar su duelo. No los consuelen, porque yo he retirado de esta tierra mi paz, mi misericordia y mis piedades. Grandes y pequeños morirán en esta tierra. No serán sepultados ni serán lamentados. Nadie los llorará, ni nadie se arañará, ni se mecerán por ellos. Nadie partirá con ellos el pan en su duelo, ni habrá quien los consuele por sus muertos. Ni se les dará a beber una copa de consolación por la muerte de su padre o por la muerte de su madre. Y esto hoy, hermanos, lo estamos viviendo con la cuestión de la
pandemia esta famosa, es una realidad el cumplimiento de esta profecía que pues parecía tan extraordinaria, pero pues hoy es parte innegable de nuestra cotidianidad. Hermanos, asegurar que todo es parte de un proyecto, ¿qué significa? Que estamos siendo supervisados, que estamos siendo supervisados. Ya no es importante si lo es desde los cielos o desde la tierra misma, que hay seres que ante Dios plantean nuestras acciones y en base a ello el Señor ha determinado que hacer a la humanidad conforme Él ya lo había advertido. Esto coincide perfecta y maravillosamente con lo asentado en los textos bíblicos, donde se refiere a que toda acción del ser humano corresponde a una reacción de Dios. Entonces, hermanos, si la raza humana nos comportáramos conforme a los principios por Dios ordenados, no habría sufrimiento ni guerras, no habría maldad, etcétera. Pero el hecho de que hemos querido hacer nuestra gana, nuestra voluntad, por no ver físicamente a Dios o por la carencia de fe que hay en nuestros corazones, ha conducido, hermanos, a nuestro mismo Creador a poner punto final a estas acciones perversas, mismas que al ir subiendo cada vez más de tono, así han venido siendo los castigos para la humanidad. Pero estos están igualmente considerados en lo advertido por Dios a través de sus profetas. Mateo capítulo 24, versículo del 4 al 7. Marcos capítulo 13, versículo del 6 al 7. Lucas 21, capítulo 21, versículo del 8 al 11. A la letra nos dicen: y dijo Jesús: estén atentos, no se dejen engañar, pues vendrán muchos. Habla de sacerdotes y pastores. Muchos que les dirán que vienen en mi nombre, diciéndoles: yo soy el representante de Cristo. Y también les dirán: el tiempo está cerca. Y a muchos engañarán. Por tanto, yo les digo: no vayan, carajo, no vayan tras ellos, no vayan, no vayan, no vayan. Pero cuando escuchen de guerras, cuando sepan de batallas, no se espanten, ¿eh? No se espanten. Porque para como son ustedes es necesario que estas cosas sucedan primero. Pero les advierto, no pronto será el fin, ¿eh? Pues se levantará nación contra nación, potencia contra potencia, y habrá impresionantes terremotos por el mundo, hambre y enfermedades, y habrá terrores. ¿Cuáles son los terrores, hermano? Ay, pues, ¿qué terror? ¡Secuestros, asesinatos, violaciones, pedófilos, drogadictos, narcotráfico, homosexualismo, desbaratamiento de los cadáveres! Pero también habrá imponentes señales en el cielo. Hermanos, solo estamos hablando de unas cuantas citas, ¿eh? Pero hay muchísimas más. Por eso es que no debemos jamás, jamás, nunca, ni jamás descartar ni despreciar nada de lo que nos enseñan los textos, porque no debemos olvidar que nada sucede si no es por la voluntad de nuestro Padre. Por consiguiente, es nuestra obligación entender de una vez por todas que si los cielos queremos alcanzar, solo a Dios debemos agradar. Y tal y como se sustenta en Eclesiastés capítulo 5, versículo 6, que la letra dice: no vayas a decir que no lo sabías, no vayas a decir que lo ignorabas, porque harás que Dios se enfurezca
a causa de tus mentiras y en ese momento te destruya. Hermanos, no debemos hacerlo, porque estamos advertidos. Estos últimos años han sido muestra de que todas las religiones no son lo que dicen ser, que los religiosos no hacen lo que nos aseguran hacer, y por consiguiente, la humanidad no conoce al Dios verdadero que debemos conocer. Por ello, hermanos, es que debemos escarmentar con lo que vemos a diario y que hoy, hermanos, ya está afectando a nuestras criaturas, a nuestros bebés. Ojalá esto sea la punta de lanza que nos haga reflexionar y corregir el sentido de nuestra vida y redireccionarlo hacia la sumisión al Dios único y verdadero, que pues es quien nos puede realmente salvar y exentar de los males que están por venir. Como se sustenta en Jeremías capítulo 6, versículo 16, que la letra dice: infórmense, infórmense, observen, pregunten, flojos, pregunten cómo era la vida en la antigüedad y cuál sea el buen camino, vayan por él. Vayan por él y encontrarán descanso para su vida. Pero Lamentaciones, libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40 al 43, a la letra dice: examinemos muy bien nuestros comportamientos, busquemos y regresemos al Señor, levantemos nuestros corazones con las manos a Dios en el cielo, porque nos hemos vuelto rebeldes, somos desleales, y por eso tú, Señor, no perdonarás. Extenderás tu furia, nos perseguirás, nos matarás. Señor, no perdonarás a nadie. Malvados todos los pastores, malditos todos los ministros, pastores, sacerdotes, porque le mienten a todos sus borregos. Malvados, rateros, mentirosos, que solo provocan el desvío del camino correcto. Si el Señor Santísimo dice: mis caminos son rectos, ¿por qué usted, desgraciado, le dice que vayan por otro camino solo para comerse a sus borregos? Ah, y no descansan hasta acabar con el más gordo. Hermanos, viene lo de mi hermano. Hermanos queridos, el día de hoy vamos a conocer lo que significa redención. Hermanos, ese es un término que hace referencia a la acción de salvar o salvarse, rescatar o rescatarse, cualquiera de un castigo a consecuencia de una desobediencia. Por eso que sirva este programa de referencia para entender que estamos viviendo una era de conversión, hermanos, pero no es una conversión religiosa, de que si es católico se vaya enfrente con los cristianos. El cristianismo lo creó Roma. Es una conversión moral, de principios convincentes, donde, hermanos, la autenticidad, o con autenticidad, busquemos a Dios. Se le reconozca a ustedes y los suyos como único, y le demos la honra y obediencia que como padre merece, para así alejarnos de esa muerte tormentosa que está por llegar.
Hermanos, primeramente quiero hacer llegar un afectuoso saludo a mi querido y entrañable hermano Enrique Maldonado, del Paso, Texas. Hermano querido, reciba de parte de toda la familia, la única advertencia, nuestro cariño, nuestro amor, nuestra solidaridad, y que el Santísimo, que bendito sea su santo nombre, por siempre recuerde a usted y a los suyos. Hermano querido Enrique Maldonado, el maestro, esto está en los textos de Nag Hammadi, vamos a hacer un programa especial para recordar esto. Hermanos, el maestro dice: cuando conozcas la verdad, esta te hará libre. Cuando conozcas la verdad, esta te hará libre. Pero también nuestro amadísimo maestro nos dejó dicho: cuando conozcas la verdad, esta te hará libre. Viene también en la Biblia de ustedes. Pero dice el maestro: cuando conozcas la verdad, primero te espantarás. Primero te espantarás. Y cuando ustedes se enteran que hay seres draconianos, que hay seres, el draconiano es el de que es bípedo, como nosotros, con cuerpo humanoide, pero con rostro de lagarto. Hay seres con rostro de perro. ¿Se acuerdan de Anubis? ¿Se acuerdan de Horus? El rostro de halcón. Hermanos, si hay este tipo de seres como los felinos, bípedos, humanoides, pero con rostro de león, hermanos, asimilarlo, asimilar esta verdad, y que miden 4 metros y medio, primero se espantarán, dice el maestro. Cuando conozcan la verdad, primero se espantarán, y después nadarán en la alegría. Hermanos, vamos a hacer un programa en donde mostraremos las razas que coexisten entre nosotros, o bien que nos visitan de manera constante. Pero si alguno de ustedes dice: pero no los vemos, aquel que les diga, va a haber un contacto, miente. Hay contacto ya visual con ellos. Vemos la entrada de los carros de ellos. Pero, como vimos al principio de nuestro programa, entran miles y miles y miles y miles de esferas, de perlas, como les llama el Señor bíblicamente. Hermanos, y cuando nosotros checamos Apocalipsis capítulo 9, versículo 13, donde dice: a la llegada del maestro llegará con 200 millones de efectivos. ¿Qué cosa? ¿200 millones de efectivos? ¿200 millones de soldados? Aún juntando los ejércitos de la tierra, hermanos, no nos dan 200 millones. Nos vienen a invadir. Ya están con nosotros.
Por eso es que aquel que les diga, vienen a entablar contacto con nosotros, mienten. De igual manera, mienten aquellos perros. ¿Sí? ¿Sí, pastor? ¿Me oyó? ¡Perro! ¡Mienten cuando les dicen a sus borregos que los que se ven en las alturas son de Satanás! ¿Pues qué cree, pinche pastor? ¿Eh? ¿Qué cree? ¿Que Satán viene con ellos? ¿El maestro viene con ellos? ¿Y le vienen a pegar en la madre a gente como usted y como yo, cabrón? ¡Como a los dos! ¿Eh? ¡Nos vienen a dar en la madre! ¿Por qué? ¡Por mentirosos! ¡Porque fuimos viles! ¡Porque usted se engrandeció los bolsillos a costa de la ignorancia de la pobre gente! ¡Y yo, cabrón, por no haber abierto la boca desde hace mucho tiempo, merezco también terminar igual que usted! ¡Porque también es usted como yo! Si yo hubiera, el hubiera no existe, señor. ¿Con qué cinismo le extienden la mano a la gente? ¿Eh? ¿Acaso cree usted que no está sabido por todos que tiene usted avión privado? ¿Que tienen carros? Y lo peor, hermanos, les informo que ya mi esposa ya grabó su disco. ¿Se acuerdan lo que dijimos hace 8 días? Ratero, padrote, le ofrece usted la salvación a cambio de dinero, payaso, si Dios quisiera dinero, imbécil, para él sería un honor que le diéramos oro. Imagínese, bolívares, pesos mexicanos, pesos argentinos, pesos, todo, jodida toda la economía mundial. Si el Señor quisiera, le daríamos, fíjese bien, si nos aceptara moneda, se le darían libras esterlinas, estúpido, y no. Les advierto una cosa, hermanos, que si no dan su diezmo, a mí no me roban, porque a mí no me roban. Le están robando a Dios, cabrón. ¿Cómo se atreve a chantajear a la gente de esa manera? ¿Eh? Y cuando la gente dice, no, es que sí se siente y yo he salido adelante. No sea imbécil, hermano. No sea borrego. ¿Sabe por qué salió adelante? Porque se está usted demostrando que sí tiene la capacidad. Si el confiar en el pinche pastor cambiara usted y confiar en el Santísimo, sería otra cosa, hermano, ni siquiera confiar en el maestro, no, él está atendiendo otros asuntos de nuestro Padre, confíe solo en nuestro Señor, en el único, no hay nadie más. Ruego de la manera más respetuosa a todos ustedes y a toda la gente que nos viera por primera vez, ruego, disculpen, por favor, mi léxico. Pero saben, no hay palabras más dulces para referirnos a los que le roban a la gente. ¿Saben qué? Búsquenlos por internet. Van a ver. Hermanos, hay una vieja, ¿cómo se llama la pastora esa? ¿Qué? ¿Está con el micrófono aquí? Sí. Por favor, los de $1,000, levanten la mano los que van a darle al Señor. Fíjense nomás, $1,000. Acuérdense que recibimos cheques, tarjetas de crédito, recibimos travel checks, $1,000. Allá, por ahí, órale, cabrón, córrele, pendejo. Allá están levantando la mano, güey. Van para allá, hermano, van para allá, no se preocupe. No tiene que venir hasta acá, hermano. No, van para allá.
Muy bien, muy bien. ¡Eso, eso! Los de $1,000. Ahora, los de $500. ¡Levanten la mano! Y ahí hay una bola de güeyes. Aquí yo, pastora, aquí. Pero el hermano, dejen de estar ahí, pónganse, vayan por el cheque. Hermanos, permítanme, por favor. El Espíritu Santo me está llamando. ¿Me está hablando el Espíritu Santo? Sí, correcto. ¿Cómo? Ana Méndez. Ana Méndez. Sí, correcto. Muy bien. Me está hablando el Espíritu Santo y me está diciendo que si alguno, claro, si alguno gusta donar su auto, gusta donar su casa o eso, también. Permítanme, por favor. ¿Sí? ¿Correcto? Bien. Joyas también el Señor está dispuesto a recibir. Oiga, se los está barqueando, ¿eh? ¿En serio? No, 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 no. Como dijeran mis hermanos entrañables, ese mi querido Barney, dijeran mis hermanos colombianos, no, hombre, esta vuelta sí que está fuerte, ¿eh? Está gruesa esta vuelta. Y de veras, no, no, no. Son rateros, vividores, ladrones. Y para ellos, como para mí, ya el Señor nos tiene preparado lumbre. Y como yo les dije en alguna ocasión, Padre, en mí no gastes combustible, nada. Yo solo me prendo fuego, yo me prendo fuego. ¿Por qué? Por haber sido vil. Utilizar el nombre de Satán, el siervo santísimo, el más antiguo de nuestro Padre, para enseñar a sus borregos a decir que no, ellos no son culpables. Échele la culpa a Satán, que fue el que lo tentó. ¿Qué va a hacer el día de mañana? Ah, sí, porque a usted no lo tientan, ¿verdad, pastor? Cuando ustedes agarran a sus fieles, cuando ustedes las abrazan, cuando se las bajan, ahí es Satanás también. ¿O es usted, pinche pervertido? ¿Así es como pregona usted? ¿Y todavía cínico pide dinero? Mire que para usted todavía hay una oportunidad, arrepiéntase. ¿Se acuerda usted de la hora tercia, la hora sexta, la hora nona? Estamos en la hora undécima. El Señor ya vio que todavía está usted sin hacer nada. Renuncia a todo y venga, vamos a trabajar a la viña del Señor, que Él nos dará una paga justa. Disculpen, hermanos queridos, mi léxico. Antes de despedirnos, por favor, un fuerte abrazo, un afectuoso saludo a todos ustedes, mis queridos hermanos de la Última Advertencia, y hoy en especial, permítanme, por favor, de manera muy personal, un fuerte abrazo a nuestro queridísimo hermano, el doctor Enver Burgos de Colombia. Estuvo con nosotros, ¿verdad? Estuvimos en Bogotá, estuvo Enver, estuvo la hermana. ¿Su hermana? Sí, sí. No, no, maravilloso, maravilloso. Amablemente, este hermano querido, además de seguir nuestros programas, dice que está al tanto de las publicaciones. Y hermano querido, mi querido doctor, yo le ruego al Santísimo que le bendiga y le sobreabunde junto a sus más queridos, como a todos nuestros hermanos. Reciba mi más profunda gratitud, hermano, por su amable confianza y sobre todo por haberse tomado el tiempo para ir a saludarnos allá en Bogotá. La bendición que ha representado usted y todos los hermanos a quienes junto con usted les ruego
hermanos queridos, considérenme en todo momento a sus más apreciables órdenes y reciban, por favor, nuestros mejores deseos, porque nuestro bendito Dios, nuestro Padre, el Santísimo por siempre, el Todopoderoso, el Justo, el Misericordioso, bendito su santo nombre, a todos ustedes, hermanos, familia de la Última Advertencia, y a sus más queridos, que el Señor me los proteja, los colme de bendiciones y les multiplique su sabiduría y todo cuanto posee. Hermanos, no obstante que mi querida hermana y amiga Mayra Berenice no ha tenido el tiempo de contestar mis llamadas, les ruego a todos ustedes que, por favor, en punto de las 22 horas, tiempo de Los Ángeles, California, a medianoche, tiempo del Centro de México, ella presenta valioso e importante tema relacionado a las maravillas de nuestro Señor y de su Santísima Palabra. Un buen programa. Una gran mujer. Un querido saludo. Entrañable abrazo a don Lupe, su esposo, a todo su staff de producción. Y de verdad, hermanos, escuchen a mi querida Mayra Berenice. No se la pierdan. Les fascinará. La información que ella proporciona es valiosa. Y no nos vamos sin antes apreciar esta sabia y bella reflexión que a la letra dice: ni lo que está detrás de ti, ni lo que está delante de ti, es tan poderoso como lo que está dentro de ti. Entonces, hermanos, ni lo que está atrás, ni lo que está delante, solo lo que está dentro es lo poderoso. Algo para reflexionar, en verdad. No se olviden, hermanos, de verdad, Facebook, yo les pido de favor que si hay la necesidad de que nos comuniquemos, por favor, que en ocasiones nos echa todo el apoyo, es producción también, pero yo sin ninguna duda estoy en 22-11-85-91-89. Repito, 22-11-85-91-89. A sus más apreciables órdenes, y les pido un favor, a la hora que quieran, a la hora que me necesiten, a la hora que tengan esa urgencia. Hermanos, yo no soy el doctor corazón, no. Pero cuando ustedes tienen dudas acerca de las cosas de nuestro Señor, estoy obligado, dice nuestro Padre, a responder. En YouTube nos encuentran como Josef Benajarón o como Jorge Valderrábano. ¿Por qué hicimos esto? ¿Se acuerdan ustedes aquella ocasión que nos hicieron un chanchullo? Ya nos venían siguiendo. YouTube ya nos venía persiguiendo. Pero afortunadamente todo terminó bien con ellos. Muchísimas gracias. ¿Ya se subió el programa 60? Ah, con una configuración. Hermanos, por favor, ¿qué tiempo podemos ofrecer? Permítanme. Hermanos, un favor. Este domingo, producción estará subiendo el programa número, ¿nada más el 60? 59, 60 y 61. Repito, ¿el 61 está arriba? El 61 está arriba, pero 59 y 60 son los que nos retiraron. Hermanos, les recomiendo que estén al pendiente, porque, ¡boom!, nos los van a tumbar, ¿eh? O sea, es una realidad, ¿sí? Pero creo, hermanos, que son los programas en los que nuestro Santísimo Padre nos dio la oportunidad de dar el puntillazo a la bestia que quería tanto que permaneciéramos al lado de ella. Bendito sea su siervo más antiguo, que nos ha quitado las cadenas que nos tenían atados a él. Y por último,
Hermanos, no nos vamos a despedir sin este proverbio que dice: si la gente se arregla todos los días el cabello, ¿por qué no también arreglan su corazón? Muchas gracias y hasta la próxima. Deténganse ahora, infórmense, observen y pregunten cómo era en la antigüedad. Y cual sea el buen camino, vayan por él y encontrarán descanso para su vida.